Yo me llamo Verónica, soy inciso, soy alumna de bachillerato. Estamos participando de un certamen de cortos sobre el agua y el ambiente. Estamos acá en el barrio San Miguel, mirando cómo los chicos toman agua sucia. ¿Por qué elegimos este tema? Porque es lo único que nos interesa. O sea, no lo único que nos interesa, sino que es lo más importante que tenemos. Y se está fundiendo todo lo poco que nos queda. El objetivo, que en realidad que cuidemos entre todos lo poco que nos queda, porque hay mucha gente que sabe y no hace. O sea, sabe que no tenemos que tirar basura en el río o que tenemos que cuidar las canillas y nadie lo hace. Terminamos el guión y ahora estamos grabando con los vecinos acá, los chicos jugando fútbol y que vienen y toman el agua sucia del río. Grabando el corto Actitud, que se trata de un joven llamado Pedro. Si todos cuidábamos el agua, sería mejor para todos nosotros, porque hay gente que en algún lado necesita mucha agua, sin embargo en otros lo malgastan. Y nosotros quisimos enfocar en nuestro corto la falta de agua. Está bueno, primero no teníamos ni noción de cómo se hacía, pero cuando el secretario dijo que nosotros si queríamos trabajar, sí, le dijimos de una. El sonidista justo hoy no pudo venir. Igual nosotros nos hicimos cargo de la parte de él y todo, porque para el trabajo en grupo es una cosa importante para nosotros. ¿Para la cuarta del cuarto? ¿A dónde? ¿Ahí? ¿Qué vamos allá? Bueno, mi nombre es Graciela y estoy ayudando a los chicos con el tema de las locaciones. La historia la elegimos porque en realidad mucha gente vive esto. Y nada, queríamos mostrar un poco de la realidad de las personas. Aparte de este lugar, grabamos en otra
en otra casa. Ahora nos guiamos por la parte del guión para poder grabar. Me divertí mucho, me estoy divirtiendo mucho, he aprendido mucho, me han enseñado mucho. Uno maneja esto, el otro maneja, qué sé yo, la cámara, uno te dice lo que tenés que hacer, tenés que moverte así, caminar para allá, moverte por acá. Ahí recién vas ahí, te vas a sentar y vas a tomar un mate y ahí vas a ver pasar a Isaac. Se vean las lágrimas de él, llorando por el tenemos un guión el cual lo tenemos que respetar cada uno, tanto yo como ellos. El mismo guión lo han escrito los chicos y muy bueno, la verdad. Y bueno, espero que todo salga bien y que dentro de pronto volvamos a hacer otra película, ¿no es cierto? Diego. Él cuando corta el pan tiene que meter en un bolso. Una bolsita. Una bolsa, un bolso, no sé qué va a llevar. Ajá. Yo soy Daniel, soy secretario interventor del bachillerato 10, que está ubicado en el barrio 100 hectáreas. También soy docente allí. La verdad que este año recién, no sé todavía bien por qué, si bien Oberán Corto se viene dando ya hace varios años, recién este año parece que o uno hizo clic y se enganchó o prestó más atención a la convocatoria o algo por el estilo. Entonces la posibilidad de participar en este tipo de cuestiones los beneficia a ellos espiritualmente, porque son reconocidos por lo que hacen. Y bueno, la posibilidad de interactuar con otros chicos, con otras realidades, con otros colegios. Señor presidente, George Bush, cuidado. Hijo de chula, está fría esa agua, conmigo. Hijo de chula, está fría esa agua, conmigo.